Pues señores, señoras, es Lunes Santo en Salamanca. Es el día en el que el silencio se apodera de la ciudad. Y como les decimos, vamos a vivir en directo la salida de la cofradía más antigua de nuestra ciudad, la ilustre cofradía de la Santa y Veracruz y de la Purísima Concepción de María, su madre, la cofradía de la Veracruz. La cofradía que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de los actos más importantes de la Semana Santa Salmantina, el Santo Entierro, en el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, en la procesión del encuentro, y que desde el año 1985 celebra esta procesión con primero el Cristo de los Doctrinos y posteriormente se sumaba la imagen de Nuestra Señora de la Amargura. Nos acompañan, recordamos, en el recorrido por esta interesante procesión tan netamente salmantina, tan llena de historia, tan llena de silencio y de austeridad, pues tres perfectos conocedores del mundo cofrade, como decimos. Saludamos en primer lugar, de nuevo, al hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Despojado, Álvaro Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Recordamos que también nos acompaña un miembro de la hermandad del Despojado y también en su trayectoria vital, antiguo cofrade de la Veracruz, Ángel Hernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros, pues, periodista, uno de los grandes conocedores de la Semana Santa Salmantina, un profesional de la comunicación que ha dedicado muchas horas a estudiar, a hablar y a divulgar la Semana Santa Salmantina, Pablo Martín. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora ya sí, ahora estamos viendo esa plaza de las Agustinas, entre el convento de Monterrey, entre el convento de las Agustinas, la iglesia de la Purísima y el Palacio de Monterrey, uno de los puntos más intensamente monumentales salmantinos, donde lo que decimos es que hay silencio, Pablo. Eso es un hecho distintivo, pues de otras imágenes, de otros momentos, de la propia pasión salmantina. Hoy el muñidor abre la procesión y llama a silencio. Así es, y también tendremos ocasión de ver esta estampa, bueno, una estampa muy parecida en los días posteriores. Lo remarcaba antes Ángel, remarcaba ese acierto, ¿no?, que tuvo la cofradía de la Veracruz en introducir el silencio como elemento característico, ¿no?, de esta procesión, ¿no? Yo soy joven y aún así también lo he conocido, y los no tan jóvenes pues también han disfrutado de una procesión muy distinta, ¿no?, a la que vemos hoy, cuando bandas de cornetas y tambores pues eran, usuales en este tipo de procesiones, esta procesión de la Veracruz acompañando al Cristo de los Doctrinos. También lo comentábamos el viernes de Dolores, en la retransmisión del Vía Matris, como, bueno, pues por iniciativa del hermano mayor, profesional de la música, como, bueno, pues había introducido el silencio como elemento característico y cómo había ganado este desfile en sobriedad. Y sin lugar a duda nadie entendería hoy la procesión del Cristo de los Doctrinos de la Veracruz sin este silencio, sin ese muñidor pidiendo respeto y silencio al público y escuchándose tan solo como música característica, por así decirlo, el sonido de los cofrades en su lento caminar y de esas cadenas, ¿no?, que llaman los penitentes al paso de la procesión. Bueno, veíamos también en esa imagen perfectamente, Álvaro, uno de los emblemas de esta procesión y de la propia hermandad de la Veracruz, una de sus imágenes más queridas, más más entrañables también para los que hemos seguido desde hace muchos años la Semana Santa Salmantina, ese Cristo de la Cruz Verde, que, bueno, pues es un reflejo de cómo hay elementos, ¿verdad?, que van calando entre los cofrades, pero también entre el público, y es desde luego una de las señas distintivas de esta procesión. Yo, como la he vivido desde dentro, como cofrade de la Veracruz varios años, estaba haciendo un repaso desde que hemos comenzado la retransmisión, y quería primero rescatar, antes que el Cristo que comentas, quería rescatar el lema que aparece en la cabecera de la procesión, en la cruz de guía: paz y bien. Yo creo que eso resume muy bien el lema que esta cofradía quiere realizar durante esta procesión. Paz, porque también hablábamos ayer de ese atentado, ¿no?, que tanto daño está haciendo a muchos cristianos perseguidos, y paz y bien, ahora que casi el crucificado del Cristo de los Doctrinos está en el convento de los franciscanos, pues también paz y bien para toda la humanidad, ¿no? El muñidor que, como decía Pablo, pide silencio, y aparte ese Cristo pequeño, ¿no?, ese Cristo de pequeñas dimensiones, que casi que nos está anticipando a lo que va a venir después, que es el Cristo de los Doctrinos. Para mí es un gran crucificado en tamaño pequeño, en el que incluso el que lo mira le transmite mucha devoción. De hecho, entre los cofrades de la Veracruz se le tiene mucho cariño, ¿no?
coloquialmente se le llama de diferentes formas, Cristóbal Courbet, Enriquito, bueno, de diferentes formas, pero sobre todo, ahí lo podemos ver, sobre todo es un Cristo que te ayuda a poder meditar, a poder contemplar la imagen del crucificado. Luego ya veremos al Cristo principal de la procesión, como es el Cristo de Doctrino. A sus lados vemos las sacras, ¿no? Con diferentes lemas que hacen alusión a la cruz del Señor y al martirio del Señor en la cruz. Ahí vemos también ya recortarse precisamente la silueta imponente de este Cristo de los Doctrinos, el Santísimo Cristo de los Doctrinos, que también, y me parece adecuado decirlo, es una de las imágenes importantes de la Semana Santa Salmantina, Ángel, y que es importante también, decía, recordar que bueno, recibe culto y devoción durante todo el año, que a veces es un problema que tienen muchas tallas o muchas obras que tienen dificultades para ser veneradas. Este, al tener la Veracruz su propia capilla, no así con otros pasos y elementos procesionales que tiene un abundantísimo patrimonio, ya lo comentaremos, pero este Cristo recibe todo el año la presencia y la oración de muchos fieles. Es acertado el comentario que haces, porque efectivamente es así, el que una hermandad pueda disponer, como es el caso de la Veracruz, de una capilla propia que pueda abrir sus puertas a que los fieles, los cofrades, los cristianos en general, se acerquen a venerar las imágenes. Y en el caso de la Veracruz también, con el Santísimo Sacramento allí expuesto, pues bueno, es una ventaja que no todas las hermandades tenemos. Pues, pasar por el Campo San Francisco y no entrar en la Veracruz, parece que es como si te faltara algo, ¿no? Entonces, cuando entras en la Veracruz, en la capilla con ese altar tan imponente, ¿no? Barroco, las monjitas que están allí rezando, y la parte de atrás, allí el silencio, sin meterse con nadie, ¿no? Allí está el Cristo de los Doctrinos, te acercas a él, le hablas, intentas centrar todas tus meditaciones, tus oraciones, tus pensamientos para con él, pero después puedes echar la mirada hacia un lado y ves el resucitado, ¿no? Y es ese contraste al que también antes hacía alusión Álvaro, ¿no? Ves un crucificado tan sumamente hermoso como el que estamos viendo en las imágenes, esa llaga ahí de la lanzada, ¿no? Y hacia un lado ves al resucitado y te introduces un poco más hacia la izquierda y ves a la Dolorosa que veíamos el viernes, ¿no? Lo cual es un conjunto de sensaciones en las que un cofrade, cuando ya ha salido de la capilla de la Veracruz, bueno, yo creo que tiene que salir sumamente reconfortado, ¿no? Pues porque ha recibido todo lo que iba buscando cuando ha entrado. Tenemos este plano justo en el entronque de Ramón y Cajal con la Plaza de las Agustinas. Tenemos este primer plano de los Cardos, Pablo, que se han convertido, curiosamente, en la seña de identidad de este paso el Lunes Santo, porque hay que recordar que el Cristo de los Doctrinos también procesiona el Viernes Santo, formando parte del conjunto del Calvario, pero ciertamente hoy es su día, y además hoy vemos novedades en la presentación, ¿no? Ha habido un cambio en el paso que yo creo que realza aún más esta talla magnífica. Decíamos que si la eliminación de la música había sido un acierto para que la procesión ganara en sobriedad y en austeridad, sin lugar a duda esa decoración que lleva la Veracruz en el paso del Cristo de los Doctrinos, pues es otro de los elementos singulares y característicos que, como bien decías, Paco, con el paso de los años, ha sido, digamos, que va unido, ¿no?, a la imagen y al sentimiento del cofrade de la Veracruz, ¿no? Esos cardos que no son cardos, no es una decoración al uso, sino que tienen un significado, ¿no?, que va más allá, como es ese componente de austeridad, ¿no? Realidad que se remarca desde hace algunos años, porque decía Álvaro, y es verdad, hemos conocido otras presentaciones de este paso con adornos florales más o menos al uso, como pueden ir otros pasos en nuestra Semana Santa, y sin embargo poco a poco se fue buscando
ese mensaje de austeridad, ese mensaje de, bueno, pues especial desolación, ¿no? Que yo creo que es lo que transmite ese cardo también. Claro, en el paso queda reflejado todo el estudio que se hizo a la hora de reformar esta procesión, porque la verdad que hubo detrás trabajo para que todo sea un conjunto. Yo siempre digo que las hermandades no hay que verlas solo en su paso, sino hay que verlo desde la cruz de guía hasta el último nazareno o el último músico que lleve la hermandad, porque así podrás ver todo un conjunto que te dice lo que la hermandad quiere expresar. Muchas veces nos fijamos solo en el paso y dices, bueno, puede ser de una forma o de otra, pero tenemos que verlo en su conjunto, ¿no? Y es verdad que la cofradía de la Veracruz en el Lunes Santo hizo un estudio en el que fueron añadiendo diferentes elementos que han dado prestancia. Ahí vemos también los dos acólitos con las dalmáticas, que también da una prestancia al paso, en el que vemos el conjunto, en el que lo vemos en un global, no lo vemos simplemente con el paso, ¿no? Y es verdad que yo noto que hay cambio, ¿no? Hay cambio este año con respecto a otros años. Se ve que el monte, pues incluso podemos decir que ha cambiado, ¿no? Si recordamos imágenes anteriores como las que veíamos anteriormente, había como diferentes puestos, diferentes cardos, pero sin embargo ahora vemos todo un monte que sube casi hasta los pies del Señor. Eso nos hace centrar también la mirada de una forma casi piramidal, en el que nos lleva a ver al crucificado. Yo creo que está muy bien pensado por parte de la cofradía, en el que fijemos bien los ojos en el Señor, ¿no? en el Cristo de los dos trinos. También a mí me gusta mucho el detalle del INRI del Cristo de los dos trinos. Es un INRI en el que no solo aparece esas cuatro letras, sino que es un INRI en el que aparece todo el lema. Yo creo que eso también está muy cuidado por parte de la cofradía. A golpe de martillos, lo han escuchado ustedes perfectamente, se pone en marcha el Cristo de los Trinos, que ofrece ahora mismo esa imagen majestuosa, entrando ya en la Plaza de las Agustinas. Ahí está dejando a su izquierda el Palacio de Monterrey, el Convento de las Madres Adoratrices. Cambios este año, como apuntaba muy bien Álvaro, que son, por así decirlo de alguna manera, algo internos, porque se ha cambiado el material de las andas en las que procesiona este Cristo, con un objetivo también de aliviar un poco el peso, que es una cuestión, Ángel, que bueno, que hay que tener en cuenta siempre, que bueno, cuando un paso va a hombros, y en este caso además el Cristo de los Trinos luce de una manera especial, también lo decimos, es su día, es el día en el que vemos lo importante que es esta talla, pues hay que contar también a los hermanos de paso que van ahí debajo sufriendo, claro. Bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, desde mi condición de hermano de paso aquí en Salamanca o fuera de aquí como costalero, que realmente somos los privilegiados de la cofradía. El poder llevar sobre tus hombros a las imágenes titulares es algo que para casi todos los cofrades pues se plantea como una meta muchas veces inalcanzable. Entonces, siempre teniendo presente que el protagonista en la procesión es la imagen, es en este caso el Señor que va en la cruz, no es menos cierto de que el hermano de paso está dando un testimonio a lo largo de la procesión. Pues bueno, lo que para algunos es penitencia, pero también yo creo que es justo decir las cosas y llamarlas por su nombre. Los pasos pesan. Es necesaria una preparación. De hecho, recuerdo que en los años 80 hablar de ensayos era algo impensable en Salamanca. Yo creo que ya no hay hermandad en Salamanca que no ensaye, con lo cual pues eso dice mucho de la Semana Santa de Salamanca, en el sentido de que se quiere cuidar la manera en la que la impronta, vuelvo a repetir otra vez la expresión, de cómo es la hermandad, se persona en la calle, ¿no? En este caso, los hermanos de la Veracruz a hombros, con esa cadencia que llevan de costero a costero, como decimos en otros lugares, ¿no? Y por supuesto, pues sí, yo de todas maneras tengo muy claro que los pasos pesan y que la procesión es una vez al año y que uno tiene que ir a darlo todo.
entonces no sirve quejarse. Por él que dio su vida por nosotros, yo creo que el sufrir o el ir, pues bueno, pues soportando el peso de unas andas, porque el peso suyo no lo llevas, él sí que lleva nuestro peso, pero llevas el peso del paso, pues como digo, es algo de un mérito que la hermandad nos concede, que si tiene salud poder disfrutarlo durante muchísimos años, y que, pues bueno, yo creo que es un orgullo para todos aquellos que somos cofrades y que hemos tenido la oportunidad de llevar las imágenes sobre nuestros hombros por la ciudad de Salamanca, pues para seguir haciéndolo, pues bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Esa mecida, pausada, sin música, algo que es difícil, que en Salamanca siempre estamos acostumbrados al golpe de tambor para marcar el paso. Bueno, pues estamos viendo que no hace falta música para llevar un paso con una dignidad impresionante. Si me permites, Ángel, me gustaría hacer un comentario, porque estamos viendo la bandera sacramental de la cofradía. Es muy importante comentar en esta procesión que harán estación de penitencia. Su camino ahora es ir a la catedral. Ir a la catedral, y además, igual que va el nazareno de dos en dos, otras hermandades realizamos estación de penitencia ante el Santísimo en el altar. Aquí los cofrades irán dentro de la capilla y se postrarán ante el Santísimo en la reserva que está en la Capilla de la Piedad. Entonces, me parece que muy oportuno cuando esta cofradía se reforma en su procesión del Lunes Santo y decide entrar en la catedral, decide hacer estación de penitencia ante el Santísimo. Entonces, los cofrades que van por el centro, además con muy buen criterio, casi como el camino de Maús, que va caminando hacia la catedral, cuando lleguen, se postrarán ante el Santísimo y dirán: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y el de al lado responderá: sea por siempre bendito y alabado. Yo creo que ese hecho en el que uno se postra ante el Santísimo y dice: pues Padre Jesús sacramentado, aquí estoy un año más. Es verdad que mi devoción está marcada en una imagen de Cristo, en una imagen de la Virgen, su bendita Madre, pero sobre todo me postro ante ti, que en cada Eucaristía nos das y te nos das. Entonces, por favor, Padre, bendíceme y bendice a los míos, ¿no? Yo creo que ese hecho de que los cofrades vayan por el centro caminando para ir a la catedral marca también esta procesión, sin ninguna duda, ¿no? Ya vemos ahí a la Virgen de la Amargura. Que también ha experimentado muchos cambios esta Virgen, ¿no? Sobre todo cuando se le ha puesto esos candelabros delanteros, que le da mucha luminosidad, también en la forma de vestir ha cambiado. Antes comentaba Ángel el tema de la carga, que es portada por mujeres, ¿no? haciendo también un gran esfuerzo en el caminar. Y la cofradía de la Veracruz fue también de las pioneras en tener cargas de hombres y cargas de mujeres. En este caso, la cofradía no permite las cargas mixtas, sino que los pasos deben de ser portados o bien por hombres o bien por mujeres. Estamos respirando el silencio, una señal distintiva de esta procesión, pero de respeto, y estábamos viendo ese paso, bueno, pues un momento, Pablo, impagable. Ya lo habíamos anticipado un poco en los comentarios iniciales, cuando pasa el Doctrinos por la Plaza de las Agustinas y empieza esa subida a la compañía, un juego de sombras, de luces, de la cruz que se refleja, que hace esa sombra en las paredes. La verdad es que estamos hablando de una Semana Santa llena de intensidad y de emociones. Lo recogíamos también el Viernes de Dolores con ese acto central del Vía Matris junto a la iglesia de San Benito, ¿no? El centro de Salamanca te ofrece estampas únicas que no te puede ofrecer ninguna otra ciudad. De hecho, hablando con el presidente de la Junta de Semana Santa, con José Cornejo, pues me decía eso, ¿no? La Semana Santa de Salamanca es única por muchos motivos, y uno precisamente es este, ¿no? El discurrir de las procesiones, el casco histórico de Salamanca te ofrece imágenes de gran belleza que sin lugar a duda, ¿no?, han valido para que
para que bueno, pues la Semana Santa de Salamanca sea reconocida de interés turístico internacional, ¿no? También quería resaltar, ahora que también vemos las imágenes, ese numeroso público, ¿no?, apostado en el comienzo, ¿no?, de la calle de la compañía, el respeto, ¿no?, que cada vez más se va ganando y se va entendiendo, ¿no?, que es una cofradía de silencio y que bueno, pues quizás ha costado un poco, ¿no?, en estos primeros años que la cofradía de la Veracruz decidió salir sin acompañamiento musical, pero que cada vez es más habitual esa ganancia, ¿no?, de respeto entre el público salmantino que bueno, pues contrasta, por ejemplo, mucho esta imagen cuando la Plaza de las Agustinas era un auténtico bullicio al paso de la Hermandad de Jesús Despojado, como ahora en esta cofradía que pide silencio con ese muñidor, pues el público permanece totalmente callado. La escasez de público, evidentemente, ahí lo estamos viendo, es una imagen absolutamente sobria, como apuntaba Álvaro, desde las propias andas, con muy pocos adornos, una ornamentación floral también reducida y marcada en ese ánimo de austeridad, el luto que viste Nuestra Señora de la Amargura, que es una de las tallas más antiguas que conservamos en Salamanca, porque aunque hay siempre un problema con la documentación de algunas de las obras de la Veracruz por los problemas de conservación de su archivo, estamos hablando de una pieza que seguramente forme parte de nuestra Semana Santa desde el año 1615, cuando parece que se le encargó Antonio Hernández para que formara parte de ese conjunto del descendimiento que escenifica la Veracruz el Viernes Santo antes de la procesión del Santo Entierro. Ahí estábamos viendo la bandera sacramental que hacías alusión perfectamente, Álvaro, decía yo. En otras ocasiones, hoy mismo leíamos en algún medio de comunicación Semana Santero cómo se pedía silencio, decía nuestra compañera Eva Cañas que a veces el silencio es el mejor aplauso. Lo que pasa es que a veces la propia procesión lleva al público, que seguramente en este caso no lo sabemos, lógicamente, pero pudiera ser que en gran parte fuera el mismo de ayer, a comportarse de una manera o de otra, y siempre que sea desde el respeto, desde la devoción y desde las distintas maneras de vivir la religiosidad, pues bienvenido sea. Hombre, yo creo que aquí hay que hacer una labor también de educar a la persona que ve una procesión. Mucha persona que ahí está apostada para ver la procesión, pues entiende que es una cofradía diferente a la que puede vivir con Jesús Despojado, la que puede vivir con la Dominicana, pero a lo mejor para él el sentimiento que le brota es aplaudir porque reconoce el esfuerzo de la persona de las personas que han levantado el paso. Pero es cierto, y yo creo que apunta muy bien Eva, que en esta procesión pues el mejor aplauso es el silencio, ¿no? Pero yo tampoco cargar en contra del público que lo vea, al contrario, es simplemente decir, entender pues lo que están viendo, ¿no? Y eso es una labor que también las cofradías tenemos que hacer y que tenemos que ir trabajando en muchos medios, a través de que cada vez que salgamos a la calle y cuanto más respeto y mejor invitemos al silencio y a la oración a contemplar, pues así lo hará el público, ¿no? Igualmente me está llamando mucho la atención la cantidad de público que hay. Yo creo que también el buen tiempo está invitando a eso, pero yo creo que eso es muy bueno para nuestra ciudad y para la Semana Santa, ¿no? Reconocer en el que muchas personas hayan bajado al centro de la ciudad para contemplar la cofradía de la Veracruz, pues yo creo que es un regalo que la cofradía nos ofrece, el poder salir y el poder contemplarlo, ¿no? Y poder escucharlo, estamos escuchando el silencio y decimos que en una concentración humana tan importante como la que hay ahí, desde luego ese poquito fondo de ruido que en una ciudad es inevitable, es mucho. Estamos viendo parada Nuestra Señora de la Amargura, como comentaba Álvaro, se han ido introduciendo cambios significativos también desde la primera vez que esta
imagen se sumaba a la procesión del Lunes Santo, seguramente en un momento de boom, vamos a utilizar esta palabra, o de expansión de la Semana Santa salmantina, después de una crisis muy severa en la época de la transición, después se pudo volver a poner en marcha otra orientación de la Semana Santa salmantina, y precisamente para cubrir el hueco que habían dejado algunas procesiones que habían ido desapareciendo de la Semana Santa, la Veracruz asumió la responsabilidad de llenar, entre comillas, el Lunes Santo. Quería yo, Pablo, recordar precisamente que una de las cofradías desaparecidas, que era la con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Promesa, procesionaba el Lunes Santo, y parte del culto de esa imagen, la Hermandad Dominicana ha decidido respetarlo, conservarlo en la medida de lo posible. Sí, precisamente ha tenido lugar hoy en la iglesia de San Esteban, con ese ejercicio de las cinco llagas que recuperó la Hermandad Dominicana el año pasado, ¿no? Recuperar la procesión ya quizás sea una cuestión más difícil, o una cuestión más amplia a plantearse a largo plazo, pero bueno, sí que la Hermandad decidió recuperar ese culto a nuestro Padre Jesús de la Promesa, Hermandad que no estaba extinguida, Hermandad que quedó, por así decirlo, en suspensión únicamente, quedó sin procesión, y que se rige por los estatutos de la Hermandad Dominicana. Poco a poco, y a medida que vaya calando, digamos, el culto, pues podría darse la posibilidad de que un día la Hermandad Dominicana decida recuperar esa procesión, pero bueno, repito, es un proyecto más a largo plazo que a corto, incluso a medio, ¿no? De momento, esa recuperación del culto en la iglesia de San Esteban, el Lunes Santo, con ese ejercicio de las cinco llagas en el que el Cristo de la Promesa pues es el protagonista. A mí me gustaría, a raíz de lo que has dicho, creo que es importante reconocer la labor y el mérito de los que nos han precedido, ¿no? Porque realmente, si estamos viviendo en este año 2017 esta Semana Santa, es porque ha habido otras personas que han estado dedicando su tiempo, su esfuerzo y su dinero y muchísimas cosas, ¿no? A mantener y a engrandecer la Semana Santa salmantina. En este caso me estoy acordando de Agustín Martín Encinas, que en aquella época a la que tú hacías alusión, puso su empeño en que lo que estamos viendo ahora sea una realidad. Y vaya, por mi parte, ese pequeño homenaje y reconocimiento pues a todas esas personas, ¿no? Que parece que ya están olvidadas, que ya cumplieron su misión y que ya no existe, ¿no? Y realmente yo creo que es importante el que las traigamos al presente precisamente para agradecer eso, ¿no? El que bueno, luego después, con el paso del tiempo, pues se van modificando, se van corrigiendo errores, se van quitando música y añadiendo silencio o vistiendo las imágenes de manera distinta, pero si no se pone la primera piedra, al final no tenemos nada, ¿no? Entonces, creo que es justo, ¿no? El que nos acordemos de todos aquellos cofrades que aún no son tan mayores, ¿no? Y que contribuyeron a que en los momentos malos y en los buenos estuvieron allí presentes para que la Semana Santa pueda gozar, pues bueno, de la salud que cada uno quiera decir que goza, pero que está ahí. Martín Encinas, que precisamente luego fue miembro fundador de la Hermandad del Silencio, de la que es actualmente presidente, hermano mayor, procesiona en Salamanca el sábado santo. En todo caso, y ya que hacía esta reflexión histórica Ángel, me parece también oportuno, al hilo de lo que decía Álvaro, destacar que la Semana Santa salmantina puede presumir de dos cosas en su tradición histórica reciente. La primera, sin duda, la primera en incorporar en una cofradía en absoluto pie de igualdad a la mujer, en Amor y Paz, y la primera cofradía de toda España en la que hubo un paso llevado íntegramente por mujeres, que fue esta de la Veracruz, cuando se hizo ese turno de carga femenino para llevar a Jesús Nazareno, al conocido como Nazareno Chico, el Viernes Santo. Es una reflexión que también es importante hacer, porque efectivamente parece que hay debates que son como muy modernos, pero evidentemente la reivindicación de la mujer, el papel de la mujer en nuestra sociedad, vaya por delante hoy, que bueno, estamos cuatro hombres aquí sentados a la mesa, pero no por ello, sin duda es un... hay que dejarlo de lado, pues ya estaba muy presente en aquellas personas que supieron ver efectivamente que el futuro de la Semana Santa estaba por que la mujer ocupara el lugar que le corresponde.
energía. Además, en la Veracruz seguimos trabajando, yo creo, como comentabas, desde ese inicio, que luego además han tenido iniciativas. El año pasado el grupo escultórico conocido como La Caña, que también la puesta a hombro la están realizando mujeres con un gran esfuerzo, porque ya el Viernes Santo serían dos pasos a hombro por mujeres, tanto el Nazareno Chico como el de La Caña. Yo creo que esta reivindicación no tiene que ir más si una mujer puede portar un paso o no, sino yo creo que hay que vivirlo con esa naturalidad de que tenemos todos la misma condición de hermanos y cofrades, y así debemos de vivirlo dentro de las hermandades, ¿no? La subida de esta cruz este año más alta, más elevada, decíamos que es en el Nuevo Monte, ha subido pues unos 30 o 40 centímetros quizás la altura de la cruz, y ese ascenso que sintetiza, yo creo, esta calle de la Compañía del Calvario, porque esa sombra, esa imagen recortada con la clerecía al fondo es impagable. Es impagable, la verdad es que quizás nosotros los salmantinos seamos los que menos valor le demos a estas imágenes, porque, bueno, pues simplemente por lo cotidiano, ¿no?, de pasear por estas calles todos los días, ¿no?, y ver estas imágenes a menudo, pero realmente el turista que durante estos días pues se ha acercado a Salamanca, ¿no?, para revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con nosotros, y que se haya acercado a la ciudad para conocer su historia y la historia de su Semana Santa, de sus cofradías y hermandades, pues es una imagen, Paco, como decías, impagables, y como comentábamos al principio, ¿no?, ese ascenso por esa calle Compañía hecha para las procesiones, volvemos a recordar con esas torres de la clerecía al fondo, ese ascenso más elevado de la cruz, que parece que también que quiere ascender a esas torres de la clerecía en ese camino para acercarse a la catedral. Sin duda es una imagen que bueno, pues tiene un valor y una belleza grandiosa. Formidable, Ángel, en el que efectivamente parece que realmente la madre va detrás del hijo muerto, que nos conmueve en las entrañas auténticamente. Es algo en lo que nos estamos acostumbrando ya en Salamanca, ¿no?, el que cierra las procesiones la Virgen, ¿no?, la madre, ¿no?, ella, que como las mujeres al principio que hablábamos antes en la Semana Santa salmantina de finales de los 70, que tenían apenas un papel, pues bueno, irrelevante, ¿no?, y que gracias a ella la Semana Santa pudo crecer en muchísimos aspectos, ¿no?, tanto internamente como en el aspecto procesional. Bueno, pues la Virgen siempre ha sido ella con su labor callada, su labor sumisa, y con su dolor, pues para ella es la que en este caso cierra el cortejo en una calle que para mí tiene un significado especial desde el aspecto de las procesiones, ¿no? Y es poder comprimir prácticamente toda la cofradía en la calle. Y para mí es el mayor ejemplo de lo que es el significado de hermandad en la calle, de fraternidad, de comunión, de unión, de lo que es esa manifestación pública de fe. Desde cualquier parte en la que se sitúe uno a verla, bien arriba ya llegando a la Plaza de San Isidro o al principio, ¿no?, en la vuelta de las Agustinas. Gente que tengo la suerte de que viene a visitarme de fuera, cofrades, se quedan en silencio cuando llegan a aquella compañía, porque como si las piedras se hablaran, como si tuvieran tantísima historia, yo no sé si rezuman incienso, cultura, religiosidad o qué, pero sin duda es la calle, como decía Pablo, es la calle de las calles, ¿no?, la calle para que uno procesione y que el corazón se le salga de gozo y de esos sentimientos que te produce el vivir ese momento con, como digo, con el resto de tus hermanos en la procesión. Pero es que la monumentalidad de Salamanca tiene estas cosas. Estamos viendo pues la rejería del convento de las Agustinas. Que si me permite, solo falta que hagan reverencia a los faroles al Cristo de los Rocinos, que es impresionante las imágenes que vemos. Es absolutamente fastuosa
esa imagen en su sobriedad, porque hoy sí que decimos que prácticamente no hace falta más, que casi sobrarían nuestros comentarios, porque lo que estamos viendo verdaderamente habla por sí solo. A veces simplemente eso, la cera, el silencio, el caminar de esos cofrades que van emparejados, como nos explicaba Álvaro perfectamente, y bueno, y ver eso, también lo estéticamente tan elevado que es que en tan pocos metros quepa los dos pasos y haya ese diálogo permanente de miradas. De hecho, la prueba, ahí lo estamos viendo, es que nadie abandona la procesión. Estamos muy acostumbrados también a ver que en cuanto pasa el último paso se deshace un poco de manera prematura a veces, y hoy parece que también invita a eso, a quedarse a disfrutar todo el máximo posible, porque la calle también tiene una perspectiva y una mirada de fuga que te permite disfrutarla durante mucho tiempo, y eso es desde luego un valor de esta procesión también. Yo creo que también hay que resaltar que la cofradía, lo que hemos visto, tiene mucho y no sobra nada, porque muchas veces podemos entender mal el tema, el concepto que muchas veces hablamos de austeridad. Para mí lo que la cofradía de la Veracruz está poniendo en la calle no me parece austero, me parece una cofradía rica en muchos aspectos. Desde la cruz de guía que ha partido, detrás de la cruz de guía iba el Senatus, hemos visto la bandera de la cofradía, el estandarte de la Virgen de la Inmaculada, hemos visto el sacramental, es decir, hemos visto diferentes elementos que nos hace ver que es una hermandad en el que todo está muy pensado y es una hermandad rica en elementos procesionales, ¿no? Y sobre todo a mí me quiero quedar, este año me estoy quedando con la estampa de la Virgen, me está sorprendiendo muy gratamente cómo está, es decir, me está gustando mucho. El Cristo de los Doctrinos, yo creo que no hay nadie en Salamanca que no le enamore cada vez que lo ve. Además, yo siempre le llamo, desde que lo escribiera Ana Pedrero, la periodista Ana Pedrero, que le llama el Cristo dormido, ¿no? Y es que ciertamente cuando está en la capilla de la Veracruz parece que el Cristo dice no está muerto, el Cristo duerme, ¿no? También por lo que explicaba Ángel, ¿no? Porque pronto en la cofradía se celebra con gozo en la resurrección, ¿no? Pero es verdad que la Virgen de la Amargura me está impresionando mucho, mucho. Además, su caminar, la cadencia del caminar, como decíamos, la cofradía, el espectador que se marcha cada vez que si pasa el paso, no puede ver esa cadencia que el manto negro también te está invitando y te está diciendo y alertando, ¿no? Yo creo que también estamos viendo ese pecherín que tiene como diferentes elementos, incrustaciones que nos está llamando la atención y que nos está haciendo mirar el rostro de María, ¿no? Con la diadema también plateada y los dos faroles de final del paso que te indican ese final de procesión y te dice, oye, cuidado, que lo que estoy precediendo está escoltando, ¿no? Y no por menos puedo dejar de mencionar, yo creo que una de las personas más importantes de esta cofradía, que es su director espiritual, don Pedro, que yo creo que es una de las personas que todos los cofrades de Salamanca, de cualquier cofradía, le debemos mucho, porque ha hecho mucho bien a nuestra Semana Santa y a la cofradía de la Veracruz. Bueno, pues ahí vemos. Detrás, ya decía yo, que no solo no se deshace la procesión, sino que son muchas también las personas que acompañan. Ese es el puesto habitual de la banda. Aquí no hay banda, pero sí hay muchos fieles que quieren seguir ese caminar, porque desde luego es una imagen absolutamente privilegiada. Pues como privilegiado ha sido vivir en directo estas imágenes que nos llegan desde el centro de Salamanca. Nosotros vamos a despedir aquí la retransmisión, agradeciendo pues a las personas que nos han acompañado e ilustrado una vez más su presencia aquí. Pablo, compañero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Álvaro, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por tus aportes. Igual, Ángel, todos los recuerdos y todas las cosas que has puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme poder volver a vivir otra vez momentos y además desde aquí de la televisión, desde la 8. Bueno, pues nosotros despedimos aquí este Lunes Santo, lleno de silencio, lleno de emociones, de aromas a cera y a incienso en nuestra pantalla, pero ya saben, sigan con nosotros porque hay muchas más cosas que contarles en la Semana Santa.